tuvimos este llamado en el cual habían escuchado ruidos en una casa muy cerca de un mini super, y se percataron que se había suscitado un robo, ¿sí? Horas más tarde, el pueblo se organiza, bueno, los vecinos se organizan y logran identificar a una persona que reiteradamente ha cometido algunas fechorías ahí en el pueblo. Anteriormente ha estado detenido aquí en esta comandancia por lo mismo, por faltas administrativas o por verse involucrado en algún otro robo menor. Los robos han sido menores hasta este día, en el que, bueno, lo ubican y los vecinos y el agraviado lo someten y lo intervienen, lo amarraron. Entonces, ya casi amaneciendo, nos avisan que lo tienen ahí. Sí hay indicios de un robo. Manifiestan que les sustrajeron 1,200 pesos en efectivo. También habían cargado con una nevera y con una plancha de latas de cerveza. Entonces, la unidad, pues ya no hay flagrancia, no hay una cadena de custodia, sí hay los daños. Los sujetos ingresaron por una ventana. Al muchacho que lo agarraron, o al que vinculan directamente con este robo, lo identifican porque tiene una mano cortada. Supone que con esa mano rompió, bueno, ya después se lo declaró que con la mano rompió la ventana, ¿sí? Él admite haber participado, pero también declara que hay otras dos personas involucradas. Sin embargo, ya con el nuevo sistema de justicia penal no tenemos una certeza. La persona esta que la propia comunidad nos lo entrega pues en calidad de imputado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que le referimos a los agraviados que procedan a la agencia del Ministerio Público. Al sujeto, primero lo llevamos a una atención médica. En este momento todavía se encuentra en el Hospital General, ¿sí? Y lo vamos a presentar ante las autoridades en el caso de que los agraviados interpongan una denuncia, para poder coordinarnos con la policía ministerial, para que pues se pueda vincular este sujeto con los hechos que están manifestando en Mullín. Los agraviados, en este momento me acaba de llamar la procuradora para comentarme que tiene unas familias agraviadas ahí, y pues a partir de este momento vamos a vincular nuestra tarjeta informativa con la carpeta con la denuncia que les está llegando. Y ya en caso dado, pues, se los estaremos presentando para que el muchacho declare en su participación en los hechos.